Gentlemen, bienvenidos a... Muy buenos días a todos. Contamos con un equipo... Holanda ajustado. Están viendo, no están... Terreno Bullón. Un saludo a los mayores ciclistas. Bendición de hijos que ayuda. A todos ustedes, bendiciones. Mi nombre es Roger Muñoz, del Ministerio de Liberación Cristo Libera. Vamos a hacer una pequeña entrevista a la hermana Mariana, ella vive en Canadá, la cual se presentó con Liberación hace como dos meses, en abril. Y esta mujer, la razón que vamos a entrevistarla, porque su liberación ha sido una liberación, hubo muchas enseñanzas ahí de parte de nuestro Jesucristo. Cuéntame, hermana, ante la liberación, hermana, bienvenida al programa, hermana, de Cristo Libera. Hermana, cuénteme, hermana, ¿cómo era su vida antes, cortico, de qué sufrió usted antes de su liberación? Sí, un saludo a todos ustedes. Ahorita voy a compartir algunas de mis tormentos que yo fui liberada, gracias a Dios. Yo sufría mucho de depresión por no aceptarme a mí misma. Sufría yo de comer sin cesar, sin parar. Mi hija estaba bien enferma porque no me aceptaba como era. Entonces yo me descuidaba en la salud. De igual manera, pues eso lo que yo le transfería a mi hija. Entonces ella fue también víctima de todos mis atormentos. Y en su hogar, su esposo, ¿cómo eran? ¿Peleas? ¿Cómo estaba su pelea? Muchas, todo el tiempo peleando. Estaba aceptada de divorciarme a tal punto. Estaba muy mal, porque yo estaba mal, entonces mi prójimo estaba mal. Todo afectaba. ¿Y todo su relación en el trabajo de usted con otras amistades, otras gentes, en la iglesia? Envidia, mucha envidia. En la iglesia saludaba, pero por puro compromiso. Okay. No era esa de ser humilde. Yo no era humilde. Ok, no hay humildad en usted. Ok, bien. Está muy hipócrita. Bien, sí. Aquí fuera de cámara usted comentó de que antes de que usted fuera, la razón que usted la llevó a hacer, a buscar ayuda en liberación, es por el caso de que su hija había estado enferma durante 3 días, 4 días en el hospital, bien grave. Y eso usted la hizo recapacitar para buscar ayuda. Ok, hermana. Bien, ahora bien, cuenten ustedes durante la liberación, me dicen que usted era consciente de lo que... A todos ustedes, bendiciones. Mi nombre es Roger Muñoz, del Ministerio de Liberación Cristo Libera. Vamos a hacer una pequeña entrevista a la hermana Mariana, ella vive en Canadá, la cual se presentó con Liberación hace como dos meses, en abril. Y esta mujer, la razón que vamos a entrevistarla, porque su liberación ha sido una liberación, hubo muchas enseñanzas ahí de parte de nuestro Jesucristo. Cuéntame, hermana, ante la liberación, hermana, bienvenida al programa, hermana, de Cristo Libera. Hermana, cuénteme, hermana, ¿cómo era su vida antes, cortico, de qué sufrió usted antes de su liberación? Sí, un saludo a todos ustedes. Ahorita voy a compartir algunas de mis tormentos que yo fui liberada, gracias a Dios. Yo sufría mucho de depresión por no aceptarme a mí misma. Sufría yo de comer sin cesar, sin parar. Mi hija estaba bien enferma porque no me aceptaba como era. Entonces yo me descuidaba en la salud. De igual manera, pues eso es lo que yo le transfería a mi hija. Entonces ella fue también víctima de todos mis atormentos.
Y en su hogar, su esposo, ¿cómo eran? ¿Peleas? ¿Cómo estaba su pelea? Muchas, todo el tiempo peleando. Estaba yo, ya estaba aceptada de divorciarme, a tal punto, estaba muy mal, porque yo estaba mal, entonces mi prójimo estaba mal. Todo afectaba. ¿Y todo su relación en el trabajo de usted con otras amistades, otras gentes, en la iglesia? Envidia, mucha envidia. En la iglesia, saludaba, pero por puro compromiso. Okay. No era esa de ser humilde. Yo no era humilde. Ok, no había humildad en usted. Ok, bien. Está muy hipócrita. Bien, sí. Aquí fuera de cámara usted comentó de que antes de que usted fuera, la razón que usted la llevó a hacer, a buscar ayuda en liberación es por el caso de que su hija había estado enferma durante 3 días o 4 días en el hospital, bien grave, y eso usted la hizo recapacitar para buscar ayuda. Ok, hermana. Bien, ahora bien, cuenten ustedes durante la liberación, me dicen que usted era consciente de lo que está pasando ahí, lo que está el demonio hablando. Cuénteme su experiencia ahí durante la liberación. Así es, primeramente lo primero que fue aceptar quien necesitaba ayuda, y entonces yo acepté que Dios obrara en mí. Yo le dije, si tú realmente existes, manténme consciente en todo esto para que mi liberación tenga más peso. Entonces, todo lo que yo pasé, yo lo sentí, especialmente hubieron muchas partes de la liberación que fueron marcadas en mi vida. Cuando yo me transporté al tiempo de la crucifixión, yo sentí cómo clavaban a nuestro Señor, y sentí también esa gran magnitud de conciencia de que Él se había sufrido. Y como dice en el video, pues no es ni la cuarta parte, porque era la única manera como yo me podía expresar en esos momentos qué es lo que yo estaba presenciando. Wow, tremendo. Bien, en su liberación primero se presentó un espíritu demoníaco que hablaba con arrogancia y esas cosas ahí, y luego, Omar, cuénteme, cuando empecé la liberación, usted estaba, a través de usted, estaba... Hola. Esa es la hija. No está en el programa, pero está bien. En la liberación, cuando empecé la liberación, vimos que el espíritu demoníaco estaba como asustado, llorando. Exacto. Como usted estaba consciente de lo que estaba pasando ahí, que no era usted consciente, ¿qué está pasando ahí? Porque para empezar, la liberación ya había empezado, como usted dice en uno de los programas. Habían pasado más de 2 horas, pero entonces yo allí, digamos que había pasado la liberación a los primeros rangos, que son los burlones, que causan terror a las demás personas que están orando para que eso se termine. Entonces, cuando yo pasé ya enfrente de su presencia, yo comencé a tener un gran temor, porque yo sabía en la conciencia las emociones. Acuérdense que ellos operan por las emociones. Entonces yo sentía que esa era mi fin. Y ellos no se quieren dar a conocer, pero no hay nada descubierto cuando la presencia de Dios está ahí, porque acuérdense que Dios es luz, no es oscuridad. Entonces, por eso era ese gran pánico, esa temblazón de dientes que me agarraban a mí, porque yo no quería estar en la presencia de nuestro hermano Rogers, y tampoco no quería estar cerca de la pantalla. Entonces yo me alejaba de la pantalla, y yo no quería estar allí. Sí, cuando usted dice que usted se alejaba, no era usted, era el demonio que estaba ahí, pero usted era consciente de lo que el demonio estaba haciendo. O sea, el demonio quería, se alejaba. Usted, aclaro para que lo que ven este video, estas conferencias, entienda que cuando la decide yo, no era ella, personalmente ella consciente. Ok, el demonio sabe que ya había llegado a su fin, tiene que salir de ahí. Sí. Interesante. Y luego apareció otro demonio ahí, el demonio de más alto rango que todo ahí, que incluso tiene un nombre muy particular, que decía, yo soy el que soy. Me pregunta el nombre, yo soy el que soy. Exacto. Incluso el otro demonio. Sí, usted es consciente de eso. Bien, hermana, después de su liberación, ahora cuénteme más, qué más está pasando, qué está pasando ahí, que tú quieres explicar. Sí, cuando él se hace presentar, ellos no se quieren dar a conocer. Entonces, porque no se quieren dar a conocer,
Entonces ellos tienen que hablar con una técnica que se hacen representar. Entonces la única manera que esa emoción se me salió así era para que el hermano se pudiera identificar, porque él sabe que él sabía la palabra, ¿no? Entonces cuando él viene y dice esas palabras, yo soy el que soy, entonces ya sabe que Dios es uno de los, es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces cuando él sale, entonces se representa de esa manera, como diciendo, aquí estoy, pero yo no te voy a decir mi nombre. Por eso en el video ya salgo diciendo así, yo no podía decir, no se puede decir. Es igual de una mafia, ¿verdad? Que hay muchos que operan, pero uno nunca sabe quién está detrás de esa operación. Entonces, de igual manera, ahí sí funcionan ellos. Y cuando en el video, pues, se presencia donde ellos explican de que Jesucristo sufrió, ¿no? Uh-huh. Yo, pues, me transporté en el tiempo de que estaba pasando todo eso, porque uh-huh. yo era cosas que yo no creía, y entonces Dios me la reveló de la parte oscura, porque yo estaba en pecado. Y entonces yo presencié de que yo estaba allí y escuché los clavos cuando lo estaban penetrando, y esa cara cuando él dice, yo soy consciente que ese hombre sí sufrió. Entonces yo sentí eso grande, que era grave, que la única manera como él se pudo expresar es diciendo que era no es ni la una cuarta parte de lo que nosotros pensamos que él sufrió. Entonces es ahí donde yo presenté, y otra confirmación que sí sabía de que todo eso era real, era cuando él dice que él habla algo similar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, la lengua en sí viene desde muchos siglos atrás, y entonces algo para que una persona, o bueno, un demonio diga de eso, de que es algo similar a lenguajes, que realmente Jesucristo sí existió. Entonces, por si acaso me quedaba la duda, pues él lo terminó de confirmar ahí. Ok, sí, entonces, en su gracia misericordia, el Señor la liberó y también le reveló duda que tenía usted de la crucifixión de Jesucristo, de la verdad de Jesucristo, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso el Señor usted la transportó a esa época. Gloria al Señor por eso, misericordia a él ya. Porque él no quiere, él quiere que todo el mundo sea salvo, y que todo el mundo conozca, llegue a la verdad, y que no haya duda, que no haya duda. Él no quiere ni tibio, ni nada. Él quiere que sean la persona que sea en lo que es ya. Caliente o frío, sí. Caliente o frío. Gloria a Dios por eso, el Señor te la liberó. Hermana, ¿qué ha pasado después de su liberación? ¿Qué ha pasado? Porque es muy importante, es muy clave eso. ¿Cómo usted mantiene la liberación? ¿Usted cómo la ha mantenido? Sí, obviamente, yo agarré mucho la crítica al lugar de destrucción, la agarré bien para construirme, o sea, moldearme en lo que era, porque uno cuando sale de la liberación hay muchas críticas, y es porque uno ya está leve, ¿no? Y entonces ellos saben que uno está leve, entonces lo comienzan a atacar con las personas que uno está más cerca, que es la familia, que son las amistades, que son su propio esposo o su esposa. Todo lo que está alrededor, que es la par, que están a la par, ellos conocen nuestras debilidades, y ellos van a estar ahí para tentarlo. Para criticarlo. De hecho, perdón, hermana, de hecho, así es, y a usted hasta como su familia era católica, no sé, todavía, no sé, sí. Ellos hasta hablaron con el cura, el padre de ellos, el sí. cura, el padre, el cura. Y hasta el cura la mandó a usted llamar para ver qué es lo que... Para poner duda, atacar. De hecho, hay algo muy clave que usted me llamó y me comentó el caso, y le dije, le recomendé, incluso a usted siempre le recomiendo, le dije que no fuera donde él. ¿Por qué? Exacto. En primera medida, él no es nadie. Y segundo, de que él tiene, la mayoría de ellos tienen demonios... fuertes, demonios, demonios ya fuertes, muchos demonios fuertes hay, y usted está recién salida de la liberación, y entonces con una persona recién salida de la liberación, es mejor la persona tratar de evitar confrontar al enemigo, así, porque no está preparada, a menos hasta que la persona sienta que está preparada, puede confrontarlo. Y también le dije de que en vez de usted ir donde el cura, donde la iglesia, que él vaya a la iglesia a usted, está bien, que vaya a la iglesia, y usted le habla de Dios ahí, todo el problema, está todo bien, ya.
Gracias, gracias que usted tomó conciencia de eso y no lo y no y su, aceptó la sugerencia que le di. Gracias por eso. Todo es no tentar para que no te tienten. Es clave. Para que si uno va a estar libre, ¿por qué se va a ir a exponer? Eso es clave. Así es. Eso es parte de la humildad también, la autoridad de la humildad, o sea, tener ser juez de uno mismo y tomar conciencias por qué uno va a ir a buscar donde no va a haber fruto. Entonces, eso es bien clave. Vas a discutir, vas a discutir, confrontar a ellos, ¿para qué? ¿Para qué? Ya solamente a ir con ese propósito, ya el demonio ya lo agarró ahí. Sí, es cierto, eso es muy cierto. ¿Para qué? Si fuera aceptar a él, quiere aprender para aprender, para ser libre, para ver la cosa diferente. Pero donde va a confrontar, no, que no sé aquí, que no sé qué, que María, que no sé qué, entonces para qué buscar. Y así, sea con el cura o con el que sea, uno no, o sea, Dios otro no mandó para discutir. No. Mejor te lo digo a la gente, envíelo a la página de internet cristolibera.org, ahí está la conferencia, ahí video liberación, aprendan todas las cosas ahí, mejor, más fácil ya. Exacto. No de explicarle a las personas, explicarle eso es un cuento, es un problema explicarle. Hermana, ahora usted es una de las mujeres que wow, a pesar de que incluso usted era recién convertida, usted no tiene ni un año ser cristiana, por ahí más o menos. Pero usted, sí. usted tenía una madurez tremenda después de la liberación, y usted nos ha animado a nosotros al Ministerio de Liberación Cristo Libera, como estamos representando ya, tenemos más de 15 países, tenemos mucha gente, coordinadores a nivel ya de naciones, que hacen ya liberaciones, coordinando a otra gente allá, a otra persona que hace liberación y enseñándose la conferencia que empezamos a hacer ya. Usted a nosotros nos ha animado a continuar. Amén. Siempre nos dice, continúen adelante, que hermano, entonces usted a esa gente, a nosotros, ¿qué nos diría? Y también a la gente que hemos invitado a que pertenezcan a este ministerio, ¿usted qué le diría a esa gente? Sí, amén. Obviamente ese es un ministerio, entonces yo trato de apoyarlo lo más que pueda, y las personas que han pasado liberación saben a qué punto tuvieron que llegar para llegar, porque nadie llega aquí por voluntad, sino por todos nuestros problemas y pecados, más que todo uno llega a estos puntos. Y entonces, de tal manera, uno hay que ser agradecido. Cuando uno va a la iglesia, obviamente uno aporta sus ofrendas, y de tal manera, esto es un ministerio, y es un ministerio internacional, que obviamente nuestro hermano necesita mucho nuestro apoyo. Entonces, yo les invito a todos ustedes que toquen su corazón y pongan una ofrenda, porque no es para nuestra gloria de nuestro hermano Rogers, es la gloria de Dios. Porque en Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, queriendo decir que esto es para obra de nuestro Señor, y de tal manera uno tiene que aportar, porque lo que es de nuestro Dios es de nuestro Dios. Entonces, hermano, yo les invito a todos ustedes que den ofrendas para que esto pueda llegar a muchos corazones, porque de tal manera uno se siente agradecido por cómo el Espíritu Santo puede lograr a llevar a nuestro hermano a poder llevar esta liberación internacionalmente. Y de tal forma los invito también a mantener esta liberación con las conferencias, igual con los libros. Es muy esencial, es clave para uno seguir en esto y pues, seguir apoyando a las personas y mostrarles que sí, hay una puerta de que es bueno salir de la cárcel, no solamente romper las cadenas, pero salir de esa cárcel y poder apoyar a todos los que ya están afuera, acuérdense, la unión hace la fuerza. Entonces, de tal manera, yo les invito a que agarren todo este material, porque no hay nada más inspirado de uno poder hacer de su autoliberación, porque uno también produce para uno mismo y puede producir a los demás. Y aprender, porque uno no va a poder caminar solo sin sabiduría. Entonces, todo este material es bien pesado, y todo esto es material que le va a ayudar, es llave para que usted pueda
estar en este equipo y para que usted también pueda pasar liberación y contagiar a las demás personas. Así es, así es. Esto es una tremenda herramienta, lo que es la conferencia que tenemos ahí en la página de internet. Los libros son una herramienta para que la persona aprenda la liberación y ayude a otra gente a ser liberada. Hablando de la parte de las ofrendas, le voy a aclarar un poco a la gente. Nosotros casi no hablamos nada de dinero, porque yo sé que han agarrado eso y mucha gente está estafando mucha gente con dinero, plata. Pero sí le digo a la gente la parte de las ofrendas. Está bien que la gente que apoye, pero también, o sea, a las personas que le hacen liberación, sea a su pastor o a gente del equipo este, cuando vayan allá, voy a aprovechar enseguida, cuando vayan a hacerle que el hermano Roberto, al hermano Cristian, al hermano Isabel, cualquier hermano, vayan a hacer liberación a alguien, por favor, a usted que va a ser liberado, por favor, dile un regalo a esa persona. Dile aunque sea algo, aunque sea 5 centavos, algo para que la persona se alimente en algo, porque aunque sea para el transporte, dile algo, por favor. Yo les insto a que le den ofrenda a cada persona, no a mí, sino también a cada persona que va a ser liberada, porque es que va a ser libre, que va a practicar liberación, porque lo hace con amor, pero requiere más recursos la persona, el transporte. Hermana, porque he visto muchos casos donde la persona ven a mi casa y va la persona a su casa, va, ni un vaso de agua le brindan, hermana. Que Dios te bendiga teniendo algo, hombre, dile algo a la persona, dile algo, porque eso a Dios le agrada eso. Eso es lo que yo le digo a la gente. Si den algo a la persona, ofrendan a lo que sea ahí. Sí, hermana, eso lo digo, pero ya que usted habla el punto ese, yo lo aclaro siempre, digo a la gente ya. Denle ofrenda a la hermana Saraí, denle a la hermana gente humilde, gente que está metiendo en la cosa del Señor. Denle aunque sea algo, hermano. Denle algo a la gente, hermano, para que continúen. Sí, así es. Aprovechen enseguida, hermana, porque la gente es un cuento, hermana. Señor. Pero nosotros seguimos la gracia del Señor, sea que demos o no demos, nosotros no lo hacemos por dinero, lo hacemos por amor, amamos a Jesucristo. Y sabemos que esto es importante, que la gente conozca, que la gente sea libre, y esto lo hacemos por amor a Jesucristo. Todo lo que estamos en este ministerio, solo lo hacemos por amor. Somos gente muy humilde, de hecho, el Señor nos usa para glorificar siempre a nuestro Señor, siempre Jesucristo, siempre. Aunque la persona no dé ofrenda, no importa, continuamos. Nosotros no dependemos de la ofrenda, dependemos de Jesucristo. Y vamos para adelante. Pero tenemos las conferencias ahí gratis, más de 40 conferencias ahí para que la gente pueda aprender a autoliberarse. Incluso el objetivo, hermana, no es que, ya todo le digo a la gente, no es que me busque a mí o con un agente de nosotros. No, el objetivo es que la persona aprenda sobre liberación. Amén. Sobre liberación. Y hay tantas las herramientas. Yo sé que la persona, si va a la página de internet y hace todos los pasos que dice ahí, la persona dice, yo sé que Cristo, Jesucristo, la libera. Y la persona hace todo lo que está ahí, aprende, lo libera. Y luego esa persona puede enseñar a otros a hacer lo mismo, a liberarse, en el nombre de Jesús, por supuesto. Y yo sé que lo sigue. Muchas gracias, hermana. Gracias por tu testimonio, hermana. Y yo sé que esto va a ser gran bendición para el mundo entero. Y seguimos con el programa, hermana, ¿ok? Yo me la bendiga, hermana, ¿ok? Bendiciones a todos ustedes ahí. Y seguimos acá con Ministerio Cristo Libera, Ministerio Liberación y Sanidad. A todos ustedes, bendiciones. Recuerden, Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Y ahí éramos usted y yo. Eso es un...